Another tough result for you guys. What needs to change at home in order for you guys to start getting some points here? Well, it's difficult to say something right now. I think we have to look the video and see what we did wrong. I think we have, first of all, to stop conceding goals at home, and when we have the chances, score the goals, you know. And I think today we play good, and this the goal that they score after it, the game went more difficult for us, and we didn't get the goal. ¿Vos qué crees que le falta al equipo ahorita en estos momentos? ¿Y en qué momento, segunda parte, empezás a pensar en el puntaje y los playoffs? Bueno, un momento complicado, ¿no? Como se puede ver, yo creo que todos estamos con, pues, preocupados por la situación. Sabemos en el club que estamos y no nos podemos permitir esto. La verdad que tenemos que empezar ya desde el siguiente partido a puntuar, tenemos que estar en los playoffs, así que bueno, hoy lo hablamos antes del partido, empezaba la segunda etapa de la temporada y bueno, ahora hay que levantar la cabeza, seguir trabajando y tratar el sábado conseguir los 3 puntos, ¿no? ¿Qué se llevan positivo de este juego? La verdad, nada. Cuando pierdes, yo creo que pocas cosas te puedes llevar positivo, es más en la racha que llevamos, sin poder conseguir resultados positivos. Y como lo dije, ¿no? Si estuviéramos en otro club, a lo mejor pues la situación se manejaría de otra manera. Yo creo que estamos en el club, de los clubes más importantes aquí, y bueno, la situación es complicada, pero como lo dije, el sábado tenemos pues una oportunidad para empezar a puntuar y tratar de meternos ahí, ¿no? Gio, en medio de todo esto, de que el equipo, a pesar de que no camina bien, no gana en casa, sobre todo, van a juego de estrellas, tú, va Santini, va Yele, ¿eso te estimula, te anima? ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, ahora mismo no estoy pensando en eso. Obviamente, como lo dije anteriormente, me preguntaron antes del partido y bueno, obviamente agradecido. Es un honor, pues, el poder representar otra vez hasta la liga con los mejores jugadores y bueno, a seguir trabajando y te digo, nada más que me queda enfocar y tratarlo de hacer lo mejor en mi equipo, ¿no? ¿Qué es lo que significa eso para un jugador? Porque casi no hay ninguna liga que haga eso en el mundo, Juegos de Estrellas. ¿Cómo lo ves tú ese evento? Bueno, yo creo que cada vez lo están tomando con mucha más seriedad aquí en la liga y bueno, creo que tú ves el roster de los jugadores que van y todos son de grandísimo nivel, así que bueno, eso yo creo que a cualquier jugador motiva a seguir trabajando y bueno, el poder jugar un partido contra uno de los mejores equipos del mundo, pues es una motivación extra, ¿no? Gio, you guys are going to New England, obviously, and Foxborough's considered one of the tougher places to play in MLS. Where for you does it rank in terms of toughest places to travel to? Well, I mean, obviously it's going to be a 6-hour flight, so we have to start recovering right now, and you know, we don't have excuses right now. We have to just focus on Saturday's game, try to get the 3 points, and you know, keep working as a team. Gio, can you take some positives from this game then? Well, it's difficult when you lose, you know. I think right now we just have to focus on keep working, and you know, the coaches, I think they will analyze the video, what we did wrong, and what we, and we're gonna keep building from them. Right. Sorry. How frustrating was it today to obviously think maybe you guys were the better team tonight, but we're only able to score even in the second half when you kind of took that shot from distance? Yeah. How much did it get to you tonight? Well, it's one of those games, you know, and that you keep trying and you don't get the reward to get the goal, you know. But I think we have the control of the game, and as I say, we have to stop conceding goals at home especially, and when we have the chances, try to score them.